Hace casi 100 años, un 30 de junio de 1918, a las 7 y 16 de la mañana, amanecía en Antequera. ¡Extra, extra! ¡El sol de Antequera! Gritaban los chiquillos por las calles de la ciudad. Francisco Javier Muñoz Pérez había fundado el periódico de Antequera y salía con él el número uno. Nombró primer director a José Ruiz Ortega, tras que le sucedieron Miguel Narváez Cabrera, Francisco Muñoz Burgo, José Muñoz Burgo, Juan Alcaide de la Vega y Ángel Guerrero Fernández. En 1918 nacía el Sol de Antequera, que desde entonces y sin interrupción mantiene su publicación, que le convierte no solo en el decano. Bueno, pues muy buenos días. Daros la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que habéis desplazado hasta Antequera para participar en estas jornadas sobre el 40º aniversario del Pacto de Antequera que organiza la fundación, el Consejo Social de la Universidad de Málaga, junto con la Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Antequera, la Junta de Andalucía, y que va a tener lugar tanto hoy como mañana aquí en el Ayuntamiento, en el lugar donde se firmó el Pacto de Antequera, donde ocurrieron aquellos hechos históricos para lo que supuso la realidad de la autonomía y del autogobierno de nuestra tierra, de Andalucía, y que va a contar con personalidades de aquellos que participasteis en aquellos hechos, en aquellos años, y que tenemos el honor de recibiros hoy. A los firmantes que nos acompañan hoy, a don José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, que fue ex presidente de la Junta de Andalucía, que evidentemente también participó en aquellos días, y a muchos más personajes que a lo largo de la mañana de hoy, de la tarde y de la mañana del día de mañana jueves, van a participar en ese amplísimo abanico de personas que representabais a las distintas fuerzas políticas y que firmasteis el pacto que dio después, un poco más tarde, la luz al autogobierno de Andalucía por la vía que los andaluces estimamos en aquel tiempo. Yo le voy a dar las gracias al Consejo Social, en la persona de Juan de Dios especialmente, en la persona de Rafael Muñoz, que viene en representación de la Fundación Unicaja, por su colaboración, y a todos los que habéis hecho posible con vuestro trabajo, con vuestro empeño, con vuestra ilusión también, decidir que Antequera vuelva a ser en estos días protagonista en Andalucía y protagonista en la historia, diría yo, ¿no?, de Andalucía, de nuestra tierra. Por tanto, bienvenidos, que tengamos unas jornadas que nos hagan recordar buenos momentos, buenos hechos, y que cuando terminemos nos vayamos todavía más orgullosos de sentirnos andaluces, de sentirnos españoles y de haber contribuido de una manera tan decisiva a que España se hubiera conformado como aquel Estado de las autonomías que también nos ha recordado don José Rodríguez de la Borbolla. Yo le doy la palabra a don Rafael Muñoz, representante de la Fundación Unicaja, para que continúe con las intervenciones. Gracias. Representante de la Junta de Andalucía, presidente del Consejo Social de la Universidad, señor Rodríguez de la Borbolla. En nombre de la Fundación Unicaja, yo no quiero dejar más que dar las gracias por hacernos partícipes y estar aquí presentes, tanto en la realización de esta jornada en torno al 40 aniversario de la Constitución del Pacto de Antequera, como habernos dado la oportunidad de coorganizar junto a ellos la exposición fotográfica que el comisario Rafael Julián en el Centro Unicaja de Cultura, en torno a la figura de Domínguez Viaga, el presidente de las Cortes Preautonómicas de la Junta de Andalucía. Simplemente espero que esta jornada nos siga no solamente de recuerdos, sino de impulso para que en el futuro sigamos reflejando el consenso histórico de hace 40 años y que sigamos trabajando juntos oportunamente por el futuro de Andalucía. Gracias. José Luis. Sí, buenos días. Gracias, alcalde.
Juan de Dios, representante, presidente del Consejo Social de la UMA, representante de la Fundación Unicaja, don José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía en aquella época. Sí, bueno, me iba a referir a la placa que tenemos aquí, en el año 88, cuando se celebraba precisamente de nuevo en el Ayuntamiento de Antequera el décimo aniversario del Pacto Antequera, y además que el alcalde en aquel momento era Paulino Plata, que hoy también en esa condición y en la de presidente de la Autoridad Portuaria, pues nos acompaña también esta mañana aquí. A los miembros de la corporación, a los representantes de las organizaciones políticas que también tuvieron un papel destacado en aquella época y en la firma y articulación de lo que fue el Pacto Autonómico, conocido como Pacto de Antequera, por su firma aquí en este Salón de Plenos el 4 de diciembre del año 1978. Brevemente, pero porque ya teníamos ocasión ayer también de presentar la exposición fotográfica de Pablo Juliá y de Rafael Díaz, que nos acompañan también, un magnífico recorrido gráfico por la historia de la consecución de la autonomía y de la firma del pacto autonómico en aquellos años de diciembre del 78. Pero sí una breve reseña de por qué tiene importancia hoy conmemorar ese 40 aniversario que, como digo, hará el próximo diciembre próximo 4 de diciembre. ¿Y qué lectura podemos hacer hoy actualizada del pacto autonómico y qué podemos transmitirle a las nuevas generaciones hoy de qué es lo que supuso la firma de aquel acuerdo histórico del pacto de Antequera en el año 78? Primero habría que remontarse a cuál era el contexto político y social que teníamos en el año 78, y yo evidentemente no lo voy a hacer porque mejor conocimiento y más datos que aquí trae José Rodríguez de la Borbolla podrá hacerlo en la intervención que tendrá posteriormente, pero sí una breve reseña. Los últimos años, de los años 70, finales de los años 60, los años 70, en Andalucía, las generaciones que en aquel momento estaban al frente no de las instituciones, pero sí de distintas entidades, distintas organizaciones sindicales, políticas, comenzaban a reivindicar fundamentalmente la libertad y también el progreso y el bienestar de España y de Andalucía. Y esas generaciones yo creo que tuvieron una virtualidad que hoy tenemos también que aprender de ella, conectar claramente con cuáles eran las cuestiones más relevantes desde el punto de vista social que se estaba reclamando en Andalucía y también en España. Y saber conectar con el interés de la ciudadanía, de la gente en ese momento, yo creo que fue la clave para el movimiento por la autonomía de Andalucía, la conexión con las organizaciones políticas y que se pudiera conseguir que, primero, este acuerdo político que proviene de las movilizaciones anteriores, quizás la gran manifestación de diciembre del 77 en prácticamente todas las grandes ciudades de Andalucía, y que eso llegara a este acuerdo de las 11 fuerzas políticas que firmaban para alcanzar la autonomía plena por Andalucía por la vía más rápida. Ese acuerdo, que posteriormente se sustanció a través de los acuerdos de las diputaciones, de los municipios, por tanto, fue una consecución, la del autogobierno y la de la autonomía, muy conectada a la gente, a la clase mayoritaria, a la clase social mayoritaria y a los municipios, a los pueblos donde radicaba realmente la conexión más cercana de la política con la gente, con la ciudadanía. Y, por tanto, creo que es importante señalar cómo esto tuvo una gran trascendencia social. Y es verdad que esa consecución de la autonomía, yo creo que hoy también tiene una lectura que podemos traer a la actualidad, y es la importancia que tiene el que las cuestiones sociales se canalicen también por la vía política y que prevalezca, como allí se defendía en el pacto, en este pacto, en este acuerdo, la igualdad de los españoles, residieran donde residieran. Y yo creo que eso fue también una de las grandes aportaciones que este acuerdo, que este pacto y que la consecución de la autonomía para Andalucía tuvo también para el resto de comunidades autónomas. Andalucía reclamó para sí lo que luego otras comunidades pudieron también obtener: competencias, autogobierno y, por tanto, ser los protagonistas del progreso y el bienestar que en sus territorios se fueran produciendo. Y
bueno, quizás, no sé si está suficientemente, especialmente en estos momentos, en la actualidad, reconocido el papel que la sociedad y que las generaciones políticas de la transición tuvieron en la consecución de la autonomía para Andalucía, en la consecución de la democracia y de la Constitución española en todo el país, pero yo creo que hay que recordar, y no hay nada más que revisar la historia de España, que estos 40 años de democracia y de autogobierno en Andalucía, dentro de poco, creo que son el periodo histórico más largo de paz, de bienestar y de progreso que hemos conocido en Andalucía y que hemos conocido en España. Por tanto, creo que tenemos que seguir reconociendo el papel que supuso esos grandes acuerdos como el Pacto Autonómico o la propia Constitución Española, que, como saben, se votaba 2 días después de la firma del Pacto de Antequera. El 4 de diciembre fue del 78 fue la firma del Pacto Autonómico y el 6 de diciembre del 78 la ratificación en referéndum de la Constitución Española. Por tanto, creo que podemos sacar todavía conclusiones importantes. Tenemos una obligación y una responsabilidad con los más jóvenes que conozcan esta parte de la historia de España, que muchas veces por cercana quizás se puede olvidar si no se cuenta y si no se transmite, y creo que oportunidades como esta, la exposición que inaugurábamos ayer y que estará abierta en el Centro de Exposiciones de Unicaja, y estas jornadas, el compromiso social de los andaluces, deben servir para que se conozca esta parte, estos hechos históricos que han tenido lugar en Andalucía y nosotros en nuestra tierra, en Antequera, para que los más jóvenes lo conozcan y sepan también cómo se pueden resolver los problemas sociales a través de la política que sirve, que tiene que venir y tiene que servir para mejorar la vida de la gente, no para complicársela. Yo creo que esta sería una de las grandes lecturas y conclusiones que a la actualidad de hoy podríamos traer lo que supuso, lo que fue el Pacto Autonómico, el Pacto de Antequera del 4 de diciembre de 1978. Gracias al Consejo Social de la UMA, al Ayuntamiento, por colaborar en esta jornada y en esta exposición, y espero que de verdad sirvan para el objetivo, para el fin con el que se han organizado y con el esfuerzo que en el Consejo de la UMA, Social de la UMA y especialmente Juan de Dios Mellado han puesto en ellas. Muchas gracias. Buenos días. Mi saludo cordial a la corporación del Ayuntamiento de Antequera, aquí presente, a Paulino Plata, que fue alcalde de Antequera, y muy especialmente a, ya son 6 de los ponentes firmantes que hubo en el Pacto de Antequera: Francisco de la Torre, José Javier Rodríguez Alcaide, Carlos San Juan, Antonio Zoido y Francisco Acosta. Falta Miguel Ángel Redonda, que está por llegar. Seré breve. ¿Qué representó y qué trascendencia tuvo el Pacto de Antequera en el origen de la autonomía andaluza? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad andaluza, de los partidos y de los sectores sociales? Son dos cuestiones de primordial importancia que estamos seguros tendrán respuesta en este foro. El Pacto de Antequera fue firmado el 4 de diciembre del 78 y 2 días después, no nos olvidemos, la Constitución Española. Como tienen dicho los historiadores andaluces que van a participar mañana aquí en este foro, Manuel Hijano y Manuel Ruiz Romero, el Pacto de Antequera es un documento imprescindible de nuestra historia reciente, un hito político de enorme trascendencia para la consecución del autogobierno y una apuesta decisiva en favor de la naciente democracia. En este seminario de los historiadores organizado por el Centro de Estudios Andaluces van a dar cumplida fe de esta y otras preguntas que se van a formular. Junto a Hijano y a Ruiz Romero estará un antequerano ilustre, Salvador Cruz Artacho, catedrático de la Universidad de Jaén, y Francisco Acosta Ramírez, de la Universidad de Córdoba. Son quizás los mejores analistas que ha tenido la historia reciente de nuestra comunidad. Lo mismo que ha hecho José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta, aquí lo tenemos en la mesa, que vivió en primera persona y con protagonismo especial el origen y génesis del pacto. De eso nos va a hablar a continuación. Y nadie mejor que él para traernos la memoria de aquel apasionado y apasionante tiempo en el que aprendimos a transitar y disfrutar de la libertad y la democracia.
y se abría una inquietante nebulosa, porque aunque haya quien afirme lo contrario, la autonomía era un camino por desbrozar con el solo mensaje del ideal de Blas Infante. Con Borbolla, ya lo he dicho antes, 6 políticos que estaban en primera fila, que fueron protagonistas y capaces de consensuar el pacto, y donde los partidos de izquierda extraparlamentaria, y digo partido de izquierda a la izquierda del Partido Comunista, lo que hoy se llama izquierda radical, dejaron bien dicho que Andalucía no quería seguir siendo tierra de caciques y de marginación. Y se consigue todo ello mediante la firma, el diálogo, el consenso que promovió Plácido Fernández Viagas. Doy fe cuando la primera vez que vine con el alcalde de Antequera, Manuel Barón, a este salón de pleno, y me puse allí, en el mismo sitio donde Plácido se dirigía el 4 de diciembre del 78, diciendo que el pacto se había firmado, yo sentí una especie de escalofrío, porque estaba viviendo un momento, recordando un momento histórico. Nosotros hemos tenido, iba a venir la hija, una de las hijas de Fernández Viaga, a estar presente con nosotros, y será Alfonso Guerra el que en una conferencia hablará de esta figura tan olvidada. Por último, y como no podía ser menos, hubo un grupo de periodistas que fuimos testigos de aquellos años, de aquel año del pacto de Antequera, periodistas que de alguna manera, como decía el maestro Juan Teva, desgraciadamente fallecido, había una cierta connivencia y una cierta complacencia de los periodistas con los políticos. ¿Por qué? Porque todos estábamos en la lucha por conseguir 3 cosas importantes después de la dictadura franquista: la libertad, la democracia y la autonomía. Lo cual no significa, y hay ejemplos manifiestos de Pepe Aguilar en El País y otro donde obviamente había discrepancia. Estos periodistas mañana, lo que yo llamo cariñosamente el Parque Jurásico de la Prensa de Andalucía, nos sentaremos aquí para hablar y recordar cómo vivimos a pie de calle, a pie de obra, cómo se hacía el periodismo entonces. Yo, por último, amigas y amigos, darle las gracias por acompañarnos a estas jornadas. El Consejo Social de la Universidad de Málaga, tenía el deber y tiene el deber de rescatar la memoria histórica de aquello que nos ha dado razón de ser y razón de vivir en estos momentos. Digo más, queremos trasladar a la gente joven que lo que tienen no se les fue dado por caído del cielo, sino que fue una lucha de mucha gente. Dar las gracias a Unicaja porque se ha sumado a este proyecto, como a otros, a la Fundación General de la Universidad de Málaga, que también ha puesto todo su apoyo, y obviamente al Sol de Antequera, este periódico que yo tanto quiero, centenario, que no solamente vivió aquellos momentos en primera fila, sino que hoy en día sigue en la brecha, en la lucha, por hacer un periodismo vivo y directo. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Dicho lo cual, el señor alcalde dará la palabra a don José. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios. Yo no es la primera vez que veo aquí en Antequera a don José Rodríguez de la Borbolla. Ya pude disfrutar de su presencia en el acto de la Real Academia de Nobles Artes, ¿verdad? Y la verdad que es un placer. Es un placer tenerle a él como tenerle a las ilustres personalidades que fueron los protagonistas, y le he dado el saludo antes a todos los firmantes, y ahora lo hago de manera particular a mi buen amigo el alcalde de Málaga, mi buen amigo Paco, don Francisco de la Torre, que también se ha unido, como no, como persona importantísima y de una importancia extraordinaria junto con los demás a la hora de conseguir ese gran acuerdo. Yo le voy a dar la palabra a don José Rodríguez de la Borbolla, pero quiero recordar ante todos ustedes lo que he dicho en la prensa. Yo siempre he calificado el pacto de Antequera como el pacto de la dignidad en Antequera, el pacto de la dignidad del pueblo andaluz, de la tierra andaluza,
y se hace en el corazón de la tierra andaluza, en el corazón de Andalucía, que es Antequera. Antequera aglutina lo mejor de toda la tierra andaluza, desde Huelva hasta Almería y desde Córdoba hasta Cádiz, pasando por todas y cada una de las provincias que componen. Aquel pacto de Antequera, aquella consecución de la autonomía, daba entrada y daba salida a una nueva realidad. A partir de ese momento ya no había dos Andalucías. A partir de esa, una sola Andalucía empezaba a caminar junta, empezaba a caminar unida en pos del autogobierno. Los que éramos en aquellos años tan jóvenes que no podíamos ni tan siquiera votar porque no teníamos la edad, sí veíamos con ilusión y veíamos con muchísima esperanza los aires de libertad, los aires de posibilidad de lo que la tierra andaluza, lo que Andalucía podía llegar a conseguir. Ser nosotros mismos, ¿no? Ser nosotros mismos por primera vez en la historia, ¿no? Yo creo que eso era importante, yo creo que eso era muy importante y eso es lo que en definitiva nos regalasteis. Nos regalasteis aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos andaluces que firmaron, que acordaron y que consensuaron un camino nuevo para la historia. Y eso hoy tenemos la suerte de poder estar aquí otra vez en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Antequera y volver a recordarlo con admiración, con cariño y con mucho, mucho, muchísimo agradecimiento. Muchísimas gracias. Yo le voy a dar la palabra. Sí, yo tengo que intervenir otra vez. Porque aunque todos ustedes o casi todos conocen el personaje y la figura de José Rodríguez de la Borbolla, aquí en el programa se había puesto que presenta a Juan de Dios Mellado. Bueno, voy a hacerlo, ¿no? Claro. Es decir, la verdad es que la entrada de la Enciclopedia General de Andalucía dice que José Rodríguez de la Borbolla nació en el año 1947 en Sevilla y añade, político y doctor en Derecho, presidente de la Junta de Andalucía, secretario general del PSOE de Andalucía, hombre importante dentro del PSOE y redactor del Estatuto de Andalucía, diputado, senador y profesor. Pero Rodríguez de la Borbolla es algo más. Si estuviéramos y estamos realmente en un recinto universitario, la laudatio universitaria y política va por la vía establecida oficialmente. Pero hay otra manera de penetrar, nada fácil por otra parte, en la poderosa personalidad de quien vivió los momentos más apasionantes de la reciente historia de Andalucía, siendo protagonista de la misma en muchas ocasiones, por ejemplo, como uno de los impulsores del pacto de Antequera, que hoy nos toca analizar y diseccionar aquí donde fue firmado. Digo que Borbolla tiene una dimensión no demasiado conocida y que conforma su poderosa personalidad. Espero que no se me cabree conmigo cuando escuche lo que voy a decir. Tuvo la gran habilidad de que los andaluces identificaran a los socialistas en aquellos años, primero de la democracia, prácticamente del año 1982, que obtuvo el Partido Socialista una victoria aplastante, digo como los protagonistas del cambio histórico y dejar a la derecha, por el contrario, con la pesada herencia del caciquismo, del abandono, que había convertido a Andalucía en una de las regiones más pobres del continente europeo. Este éxito que se produce tras la elección de 1982 jamás se hubiera producido sin el protagonismo crucial de José Rodríguez de la Borbolla. Tal y como tiene escrito el periodista Francis Romacho, a Borbolla se le debe la consistencia social, moral y política del PSOE andaluz y sus poderosas aportaciones al socialismo nacional. Lo cierto es que no lo tuvo fácil, pero como tengo dicho y escrito, Borbolla desde siempre fue un personaje de piñón fijo, de creencias sólidas e ideas claras y rotundas e intenso trabajo a favor del proceso autonómico de Andalucía, siendo autor de solventes estudios sobre la autonomía, que con no poca reticencia hizo suya la dirección del Partido Socialista Obrero Español, entre otros dos de la cúpula, Felipe González y Alfonso Guerra, que no estaban muy a favor de una autonomía plena para nuestra región.
como tampoco sería fácil la cohabitación que tuvo Borbolla con el presidente Rafael Escobedo. Borbolla, hay que decirlo, era un verso suelto entre quienes estaban o integraban el núcleo central de los socialistas andaluces, aquellos que dieron el golpe de Estado en Suresnes, no solo porque procedía del Partido Socialista de Tierno Galván, sino porque en su forma de ser y actuar difería mucho, por ejemplo, de Rafael Escobedo, al que no importaba actuar al margen de la disciplina de la dirección del partido. Borbolla, y termino, tiene un código genético político, en su código genético político, dos certezas que definen con exactitud la paradoja de su vida. La primera, fue consciente de que nunca entraría en el rondo de los socialistas patanegras sevillanos, nacidos en la ubérrima ubre de Felipe González. Y tampoco, como segunda aportación, que estaba llamado a ser el guardián de la esencia del PSOE. Es una contradicción en su vida, pero que llevó perfectamente. Fue el hombre aparato, el hombre de la organización, el que antepuso su ortodoxo concepto de militancia a cualquier otra escala de su relación con el partido. Y cuando dejó la presidencia de la Junta de Andalucía, con algunas anécdotas famosas con Alfonso Guerra, él dijo algo que lo identifica muy claramente: aguanto más que un buzo debajo de agua. Tanto ha aguantado que hoy lo tenemos aquí, en primera fila, dispuesto a hablar de algo que él vivió personalmente y donde estuvo en el génesis del pacto de Antequera. El silencio de Borbolla durante muchos años, noblón, tozudo, bético, capillita, apellido triple de ministro de Alfonso XIII, jesuita de Portaceli, niño bien en la tradicional y rancia clase sevillana, y acreditado en su austeridad y sencilla forma del transcurso de su vida, por cuanto sigue todavía viviendo en el mismo sitio donde vivió, y sabiendo, como yo sé, que renunció en más de una ocasión a las famosas puertas giratorias, prefiriendo ser profesor, prefiriendo dar clase y estar con los alumnos. Así que, Pepe, tienes la palabra en tu exposición. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Señor alcalde, presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, señor delegado del Gobierno en Andalucía, representante de Unicaja, amigos a lo largo del tiempo y de la historia y en la memoria, firmantes del Pacto de Antequera y amigos de muchas otras cosas. Paulino, exalcalde, amigos, concejales de Antequera, Manolo, Ruiz Romero, historiador y amigo, Pablito Julián. Pues sí, no es la primera vez que estoy en el Ayuntamiento de Antequera. La placa esa refleja una fecha, 1988, 10 años después, siendo alcalde presidente de este ayuntamiento, Paulino Plata, que hoy está aquí, y que con el que hemos mantenido una buena relación a lo largo del tiempo. Paulino, yo de mayor querría ser como tu hijo. Tu vida sigue estando en los sitios y otros hemos tenido que ir y venir. Eres grande. Y además, Paulino, el alcalde de Antequera, entonces, ese día me regaló una réplica del bastón de mando del Ayuntamiento de Antequera. Yo me lo iba a traer para acá, pero no me cabía en la maleta. Entonces, porque yo quería, digo, además de expresidente de la Junta, voy a ejercer de aquí de alcalde, digamos, protocolario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta jornada, porque eso me ha permitido profundizar en los temas y repasar. Traigo material, me he repasado un montón de documentos. No los voy a utilizar. Pero por si las moscas alguien hace una pregunta, tengo. Porque yo voy a hablar de la memoria de Andalucía en este caso concreto, pero yo normalmente no hablo de memoria. ¿Se comprende la diferencia?
voy a hablar de la memoria, pero no hablo de memoria. De la memoria en un momento concreto. Y de la memoria no desde el análisis de la coyuntura o de los resúmenes de prensa o de los conflictos más sonoros aparentes. No, voy a hablar desde la conciencia de las tendencias profundas de la sociedad. ¿Qué era lo que pasaba de fondo entonces? ¿Para que esto, el pacto de Antequera, fuera posible? Porque el pacto de Antequera, ahora diré alguna cosa sobre él, no fue un huevo que se echó a freír. El pacto de Antequera fue el resultado de una posibilidad objetiva que se daban en la sociedad, el resultado de unas estrategias políticas que estaban diseñadas por los distintos grupos políticos y el resultado de la capacidad de decisión pensando en el país y no solo en las consecuencias inmediatas para cada partido por parte de los partidos políticos. No sé si me estoy explicando. Realidad objetiva, iniciativa política y estrategia y pensamiento en el país, proyecto de país. Además, el pacto de Antequera fue un proceso, el camino que condujo al pacto de Antequera fue un proceso que se inició inmediatamente después de la muerte de Franco, no antes ni mucho después. Pero inmediatamente después de la muerte de Franco, y ahora lo podré demostrar. Y fue un proceso con un amplio espectro de fuerzas políticas impulsándolo y en el marco de la Constitución, en el marco de la Constitución, en desarrollo consciente, ojo, y solidario con España, de todos, de todas y cada una, y solo de ellas, todas y cada una de las posibilidades que ofrecía la Constitución. Hay mucha gente que ahora da en decir, más bien gente procedente, incluso algunos que se dan de sabios, expertos, etcétera, y mucha gente que está deseando darle gusto a los independentistas catalanes y vascos, en general, mucha gente que dicen que en Andalucía se rompió el pacto constitucional, que la idea que había en la Constitución de unas autonomías privilegiadas y el resto al ya te veré, que eso lo rompimos en Andalucía. Falso de toda falsedad. Y creo que se puede demostrar. Ellos quieren decir eso. Quieren decir eso para poner su listón más alto, otra vez poner su listón más alto. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos la razón de nuestra parte, no solo la razón, sino la legalidad, porque el pacto de Antequera es la iniciativa y el acto político más trascendente en el desarrollo de la Constitución del 78. Lo digo otra vez, la iniciativa y el acto político más trascendente en el desarrollo de la Constitución del 78. Segundo, el pacto de Antequera está en la base del modelo territorial actual de España y fue una iniciativa pensando en Andalucía, pero pensando también en España. Porque, entre otras cosas, la llevamos adelante partidos con implantación nacional. No íbamos a estar pensando en el sudeste asiático, ¿verdad?, ni en las batuecas. Estábamos pensando en España. Y en un modelo para España, con sus seis letras. Y tercero, el pacto de Antequera es fruto de una estrategia global para España diseñada para el largo plazo y mantenida en el tiempo. Y para añadir, los contenidos explícitos e implícitos del pacto de Antequera fueron asumidos en continuación y repetidamente, con posterioridad y explícitamente, por todos los sujetos políticos de España.
y de los distintos territorios de España. Me explico. Con ocasión de las sucesivas fases y momentos de desarrollo de la Constitución. Es decir, lo que aquí pusimos en marcha fue un proceso que hizo posible, sí, que Andalucía accediera a la autonomía en equiparación de condiciones desde el primer momento de la Constitución con los territorios que más competencias y recursos pudieran tener. Pero eso no fue decidido solo en Andalucía, eso se refrendó por todos los partidos políticos en el Congreso y en el Senado, nacionalistas y no nacionalistas, a la hora de votar el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Lo mismo que luego se refrendaron por esos mismos agentes, nacionalistas y no nacionalistas, y por unanimidad en las Cortes, todos y cada uno de los estatutos que se fueron presentando siguiendo la pauta y el camino que había marcado Andalucía. Lo mismo que se refrendaron por unanimidad de todos los estatutos que fueron presentados unos cuantos años después por las comunidades que quisieron ampliar sus competencias a la hora de hacer las primeras reformas de los estatutos del 143. Queda claro, modelo para España, modelo para Andalucía, acto constituyente. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice Pérez Llorca. Pérez Llorca, ponente de la Constitución, ha comparecido en el Congreso de los Diputados este año, junto con Herrero de Miñón y Roca. Había algunos grupos políticos que querían que compareciera, aunque uno hubiera sido ponente, Alfonso Guerra también, pero por lo visto ha habido algunos grupos políticos, o algún grupo político, que ha dicho que ya estaba bien de ex, y que entonces, que Alfonso no tenía por qué. Entonces que ya estaba bien de ex. Eso ha sido así. Y han sido los más próximos a Alfonso Guerra los que han dicho eso. Los más próximos, entre comillas, los que han planteado esa cuestión. Ya está bien de ex. Bueno, pues los ex a veces pensamos. Y entonces, y sabemos cosas porque estábamos allí. Es una ventaja. Estábamos allí. Oiga, y ahora sí que está hablando la gente de memoria. Hay mucha gente que no estuvo en ningún sitio y se ponen a pontificar ahora mismo. ¿Vale? ¿Me se entiende? Como diría el de Barbate. ¿Me se entiende? ¿Me se oye? ¿Me se oye? Pues había un grupo de música en Barbate que imitaban a los Beatles cuando mi mujer estaba allí dando clase en el año 69. Y claro, cuando se ponían a ensayar, me se oye, y entonces, pues a partir del me se oye, yo digo, me se entiende. Pues entonces, Pérez Llorca, que no por casualidad, andaluz, gaditano, y por lo tanto, tiene chispa, tiene imaginación, en su comparecencia en el Senado dijo, con la Constitución del 78 cometimos errores, aunque tiene sus virtualidades. En primer lugar, hay que distinguir entre un proceso constituyente explícito y uno implícito. En el explícito estábamos nosotros. Nos reunimos por aquí, nos reunimos por allí, fuimos elaborando artículos, se consultaba con los partidos, se estaba redactando una norma, pero hay un proceso constituyente implícito. Y una de las decisiones más fuertes fue la venida de Tarradellas y la Constitución Provisional de la Generalitat. Proceso constituyente implícito. Dice don Pedro que no es tonto, ¿verdad? Se ha inventado, yo esto no había oído nunca antes, proceso constituyente implícito. Y dice, eso, lo de la Constitución de la Generalitat, eso empieza a crear escuela. Se creó luego el Consejo General Vasco y se van creando autonomías, coma. De tal manera que mientras nosotros estábamos pintando el mapa, la cartografía constitucional la estaba haciendo el proceso político. Se nos movía el dibujo mientras lo hacíamos, dice don Pedro. Éramos, entre otros nosotros, los que estábamos moviendo el dibujo. Estábamos simple, lisa y llanamente haciendo política en el marco de la Constitución. No sé si me estoy explicando con claridad. El pacto de Antequera fue el resultado de una circunstancia
y de unas estrategias y de unas decisiones, insisto. Estrategias, decisiones, que empezaron, he dicho antes, empezaron inmediatamente después de la muerte de Franco. En el discurso de proclamación de don Juan Carlos como rey de España, 22 de noviembre del 75, el todavía no investido como rey de España dijo lo siguiente: un orden justo, igual para todos, ojo, permite reconocer dentro de la dignidad del reino y del Estado las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de los pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. Y añadía, el rey quiere ser lo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Está claro, dos días después de la muerte de Franco, dos días después, la máxima magistratura del Estado estaba diciendo, vamos a ir por otro camino. ¿Está claro? Tan empezaron a ir por otro camino que el 20 de febrero del 76, el Ministerio de la Gobernación, con don Manuel Fraga Iribarne al frente, publicó un decreto por el que se crea una comisión para el estudio de un régimen especial de las cuatro provincias catalanas. Estaban ya pensando en que había que cambiar las cosas. 20 de febrero del 76. Pero es que luego, el 17 de marzo de 1977, don Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, después de la entrada de Suárez como presidente del Gobierno, publica un decreto por el que se crea el Consejo General de Cataluña y se desarrollan otras propuestas de la comisión creada para el estudio de su régimen especial. Es decir, antes de las elecciones de 1977, ya se estaban poniendo en práctica, por así decirlo, impulsando desde el gobierno todavía procedente del franquismo, se estaba impulsando la regionalización de España. Lo cual era el lógico reflejo, si me hago pesado, yo corto donde haga falta. A mí me han dado 35 o 40 minutos, yo no sé cuánto llevo ya, pero cuando llegue a los 20, ya me decís. Pero es que, claro, esto era el reflejo, esta posición del gobierno recién entrado, cuando decían los militares, que esta gente no van a decir que se gana, este era el reflejo de una realidad española. Piensen ustedes, es que yo me he puesto a buscar los libros que tengo y las cosas que tengo en casa. La revista Información Comercial Española, revista de economía número 503 de 1975, publica un número especial, La economía de la región andaluza, donde intervienen, por ejemplo, Claudio Boada, maestro de Fernández Ordóñez y de Luis Boyer, Domínguez Ortiz, JJ Rodríguez Alcaide, entre otros muchos. Sánchez de Alba, Jaime Loring. La gente, digamos, que pensaba en la sociedad española, estaba pensando en la necesidad de un modelo regional. Y esto es un regalo especial para don José Javier Rodríguez Alcaide. He traído la portada. En 1976, el Instituto de Desarrollo Regional publica, esto va por ti, JJ, un programa económico para Andalucía, en 1976. El primer programa económico que se publica para Andalucía en el Instituto de Desarrollo Regional, que presidía don Manuel Francisco Clavero Arévalo y cuyo mandamás era don Jaime García Ñovero, ¿vale? Desde los reformistas desde el régimen, no reformistas del régimen, sino desde la sociedad establecida y desde las instituciones de la sociedad establecida se estaba ya pretendiendo un cambio de la realidad. El Ministerio de Presidencia publicó en 1977, antes de las elecciones, un libro sobre las autonomías regionales, etcétera, etcétera. Revistas
varias. Avance información, asalto al centralismo, 1976. Historia 16, las autonomías, un siglo de lucha. Una revista de los jesuitas, la revista del fomento social, autonomías regionales. Seis conferencias sobre economía andaluza del Instituto de Desarrollo. Es decir, antes de que hubiera constitución, la sociedad española y los distintos territorios de España se estaban manifestando en pro, por así decirlo, de unas políticas regionales. Políticas regionales que estaban vistas desde el punto de vista de la economía, de la necesidad de una programación regional para los desarrollos de los territorios. Eso lo ha estudiado Manolo Ruiz Romero cuando ha hablado de momentos previos y del ente de la mancomunidad andaluza, de la posible mancomunidad del proyecto que fue gestado. Y Manolo Ruiz Romero, que es el que más sabe de ese periodo en Andalucía, Manolo Ruiz Romero dice que a lo mejor fue una pérdida para el proceso político en Andalucía, la pérdida de esa visión programadora, utilitarista, relativa a la economía que tenían las diputaciones provinciales y que se planteaba desde ese punto de vista. Total, desde las instancias establecidas se planteaba una regionalización. Y en los partidos políticos, pues había distintas posiciones que, lógicamente, fueron decantándose a lo largo del tiempo. Por una parte, estaban los partidos políticos que representaban la evolución desde el régimen, que querían, básicamente, la UCD quería básicamente una descentralización administrativa con dotaciones de poderes para la ordenación de la economía en determinados puntos. Estaban los nacionalistas históricos, que ya tenían representación en las Cortes después del 77, que cada uno defendía lo suyo. Yo digo que los nacionalistas, al final, lo que quieren es poner fronteras, de una u otra manera. Lo que quieren es poner otra vez fronteras en el territorio nacional. Hasta que Felipe V no hizo lo que Vicens Vives, historiador catalán, llama el desescombro. Vicens Vives era catalán y catalanista. Paco, escucha esto que es interesante. Vicens Vives dice que catalán y catalanista y santón de la historiografía catalana, dice que los decretos de Nueva Planta no fueron otra cosa que el desescombro de las instituciones del antiguo régimen en Cataluña. Desescombro, valiente palabra. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, supuso la eliminación de las aduanas. Y al suponer la eliminación de las aduanas, supuso la posibilidad de que Cataluña se sumara a la economía global de España y adquiriera nuevos mercados. Esas cosas no las dicen ellos, no las dicen la historia, pero hay que saberlas. Y hay que saber que son así. Pero los nacionalistas esas cosas las ocultan o las manipulan. Entonces, el Partido Comunista, por ejemplo, que partía de unas posiciones, digamos, yo creo que muy condicionadas por su presencia en Cataluña y por el hecho del PSUC, el Partido Comunista, pues, por ejemplo, en su manifiesto programa, que me lo he repasado, y en las resoluciones del noveno Congreso de 1978, distinguía todavía entre las nacionalidades históricas y pedía un régimen para las nacionalidades históricas, y las demás ya se iría viendo. Y digo que me he manejado el libro del noveno Congreso y el manifiesto programa y las resoluciones del PSUC para profundizar en esto, porque es necesario saber lo que íbamos defendiendo cada uno. Pero todos fuimos evolucionando. Pero también me he divertido porque, Paco, aquí en el texto este del octavo Congreso viene al final un anexo que dice: Comité Central elegido en el noveno Congreso del PC,
donde viene cada uno de los miembros del Comité Central del PC, y viene la edad de cada uno, la profesión y la antigüedad en el PC de cada uno. Y entonces, gracias a esto, pues me enteré, por ejemplo, que Paco Acosta Orge tenía 13 años de antigüedad en el PC en 1978, que Fernando Soto tenía 19, que Eduardo, que Solet Ura tenía 22, y que, por ejemplo, Fernando y Javier Perroyo tenían 4 añitos y Amparo Rubiales tenía 3 añitos de antigüedad. O sea, que había una diferencia en la antigüedad entre uno y otro, por lo cual pues es divertido y permite tener la seguridad de que mucha gente que le van dando lecciones a uno, pues no tendrían por qué dárnosla, y mucho más cuando han dado tantos vaivenes en la vida. Me he dado el gusto de decirlo. Entonces, ya digo, el Partido Comunista evolucionó en un sentido positivo y fue asumiendo la realidad. Y nosotros también tuvimos que evolucionar. Y nosotros partíamos de una tradición que era mezclada. Julián Besteiro ya dijo en 1918 que había que optar por un Estado federal, pero Julián Besteiro, con todo respeto a su figura, era un poco mecanicista, era un marxista mecanicista. Y entonces pues estaba imbuido por la idea del federalismo como un procedimiento para unir lo separado, ¿no? El federalismo no es solo un movimiento para unir lo separado, sino que es un procedimiento para distribuir el poder. Es un mecanismo. Don Julián Besteiro pues no era en ese sentido muy, pero ya había defendido el federalismo. Entonces, cuando llegó la clandestinidad, y teniendo en cuenta las presencias de los partidos en las plataformas unitarias, y teniendo en cuenta que las plataformas unitarias se había puesto de moda lo de la autodeterminación, pues nosotros también en el año 74 se le ocurrió al partido decir que había que llegar a la autodeterminación, cosa que tuvimos que corregir inmediatamente y que fuimos corrigiendo inmediatamente. Voy a decir una. Al final he llegado a una conclusión, después de analizar todos los documentos. En el Partido Socialista, dentro del Partido Socialista en aquellos tiempos, la verdad es que había 5 matrices distintas de pensamiento en cuanto al territorio del Estado, a la ordenación del territorio. Por una parte estaban los que estaban influidos por los nacionalismos territoriales. Había grupos de vascos, grupos de catalanes, de gallegos y de valencianos. Recuerdas, Carlos, que estaban influidos por la idea nacionalista porque estaban en territorios que estaban acordes con eso. Había otros grupos, fundamentalmente también en el País Vasco y en Cataluña, que lo que querían era recuperar el legado de la Segunda República. Es decir, ya que la República eliminó 3 autonomías, vamos a recuperar esas 3 autonomías, Galicia, País Vasco y Euskadi. Y ahí estaban Enrique Mújica y algunos catalanes del PSC, PSOE. Después estaban los madrileños, que eran unos rojos, muy rojos, muy rojos, y por lo tanto tenían que estar siempre a la izquierda de los demás. Y eran partidarios de la autodeterminación, porque sí, pero eran gente, eran el grupo de Gómez Llorente y de Pablo Castellano y esta gente. Luego estaban los federalistas utilitaristas, por así decirlo, que era Pérez Barba, Baltasar Aymerí, que decían el federalismo es bueno no solo para reconocer la identidad de los pueblos, sino para transformar la sociedad en los distintos territorios. Y luego estábamos los de aquí abajo, en torno a Felipe y Alfonso, que teníamos una visión, digamos, más integral, porque piensen ustedes, lo voy a decir con toda mi alma. Yo cuando entré en el partido, yo pienso, y cada vez más, que lo que yo haya podido ser en la vida, y eso es una contestación o matización a lo que he dicho Juan de Dios Mellado en mi presentación, lo que yo haya podido ser en la vida, lo he sido, hombre, gracias a que he trabajado, que he estudiado, que me he esforzado, etcétera, etcétera, que tenía unas condiciones, digamos, no soy subnormal, ni handicapado intelectualmente, o sea, tengo una cierta base, pero lo que he sido fundamentalmente en la vida lo he sido porque he sido miembro de un equipo, liderado por Felipe González y Alfonso Guerra,
Gracias a eso, como la mayoría, gracias a que está uno con un equipo, hace cosas. Y yo he llegado, digamos, a esa conclusión. Y por eso defiendo al equipo. Por eso y por sus valores propios. Entonces, cuando yo entré en el partido, me encontré. Yo venía de Italia. Venía de Italia, de haber estado un año y pico trabajando en Italia, en el sur de Italia. Sociedad explotada, subdesarrollada, el mesoyorno. Y me di cuenta que el modelo de Estado regional no era suficiente, que hacía falta un poder político fuerte. Y además, me había leído a Gramsci, y Gramsci dice que la sociedad, la superestructura, el bloque histórico, no es solo el Estado, sino que son los entes políticos intermedios y la sociedad civil. Y entonces me encontré, yo que venía pensando eso, me encontré en el PSOE con Felipe, que había estado en Bélgica y que había vivido en Bélgica, en Lovaina, había vivido muy cerca de los trabajadores emigrantes italianos y había aprendido la explotación del sur. Y era consciente. Y me encontré con Alfonso, que era amigo de los intelectuales socialistas de izquierda de la época italiano. Entonces, de eso, de esa coalición, por así decirlo, surgió lo que, hablando ayer con Alfonso Guerra, hemos dado en llamar modelo autonomista integral para España. Un modelo autonomista integral para España. Nosotros elaboramos aquí en Andalucía un modelo autonomista integral para España. Y ese modelo integral autonomista fue el que acabó triunfando en el seno del PSOE y el que pudimos trasladar luego a la sociedad. Y es el que ha ido también condicionando la marcha de la Constitución española. Voy a acabar, porque me parece que me he pasado. Bueno, pero voy a acabar con una afirmación. Creo, o con dos, creo que esto que acabo de decir, todo conlleva a lo que decía al principio. Mire usted, ha habido políticos y partidos políticos que han diseñado estrategias y que esas estrategias se han mantenido en el tiempo. Ha habido, por lo tanto, con base en esas estrategias, una serie de iniciativas políticas mantenidas. El 4 de diciembre de 1977 no fue una casualidad. El 4 de diciembre de 1977, las grandes manifestaciones en Andalucía no fueron una casualidad. Fue el resultado de una estrategia y de un acuerdo político de todos los partidos políticos. Ojo. Y fue la tercera gran manifestación autonomista que se produjo en España, después de la Diada de Cataluña de 1977, después del 9 de octubre en Valencia en 1977, vinimos nosotros. La constitución de la preautonomía andaluza no fue una casualidad, hubo que pelearla. La presidencia de Plácido Fernández Viaga no fue una casualidad, hubo que pelearla, porque Fernando Soto sí estaba de acuerdo en que el primer presidente de la Junta de Andalucía fuera el candidato más votado. Pero Ignacio Gallego jugueteaba con la posibilidad de que no fuera el candidato del partido más votado para que no fuera un candidato socialista. Ignacio Gallego, por detrás, intentaba pactar con los señores de UCD para ver si podía. Eso es la verdad de la historia. Entonces, hubo que luchar hasta que para que Plácido fuera presidente de la Junta. Después de que llegara Plácido a la presidencia de la Junta, se constituyó, que fue en mayo del 78, en julio del 78 se constituyó la ponencia del Estatuto, antes de que se constituyera la ponencia catalana. Para el 28 de diciembre, día en que el señor Suárez convocara elecciones, ya se había redactado prácticamente, como bien refleja en su estudio Manuel Robín Romero, ya se había redactado prácticamente el estatuto.
En 1979, tras constituir la Junta y por el pacto de Antequera, cuando se constituyó la Junta, ya había dos ayuntamientos andaluces que habían votado la iniciativa autonómica, Pedrera y Puerto Real, los dos regidos por el PAU-PTA, por el Pueblo Andaluz Unido, Partido de los Trabajadores de Andalucía. Cuando entró la Junta, hubo que correr para que no pasara el plazo. Y se hicieron bien las cosas, no pasaron los plazos y se conquistó la iniciativa. Mientras que en Aragón, en Valencia y en Canarias, la iniciativa del 151 se perdió porque hicieron mal las cosas, porque no habían logrado un pacto autonómico, porque los partidos estaban divididos tanto unos con otros como internamente entre sí. Esa es la verdad histórica. Señores, hicimos un gran trabajo. Y porque hicimos un gran trabajo con un dirigente, que es la primera vez, no es la primera vez, con un, ahora está muy de moda decir, con un pedazo de partido, puesto con un pedazo de presidente, pues entonces voy a leer un pedazo de mi intervención del 23 de diciembre de 1981 en el Senado, cuando se ratificó el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y yo dije, a partir de la Constitución, gracias a la Constitución, todos los pueblos de España pueden llegar al mismo techo autonómico, dependiendo única y exclusivamente de la voluntad de cada pueblo. Y en este proceso de construcción de un nuevo modelo de Estado, creemos, quizá inmodestamente, que Andalucía ha tenido un papel fundamental. Antes del Estatuto de Autonomía para Andalucía era pensable un modelo de Estado con el cual hubiera habido discriminación. Era pensable un modelo de Estado en el cual hubiera algunos pueblos, siendo todos iguales, más iguales que otros. A partir del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la realidad es bastante distinta. A partir del Estatuto de Autonomía para Andalucía se demuestra que en España todas las comunidades pueden llegar justamente al mismo techo y se garantiza la solidaridad entre todas ellas. Y mucho más aún después de la firma de los acuerdos autonómicos, que no son sino la concreción para toda España de los acuerdos, de los entendimientos, de los compromisos a los que se llegó a la hora de redactar el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Hoy, sin duda, de ningún tipo, España es más España porque es más rica y plural. Decía Juan de Mairena que es más fácil andar a cuatro manos que permanecer de pie. Y yo tengo que decir que en 1978 los andaluces y los socialistas andaluces encontramos a un hombre que supo no solo permanecer de pie y gritar de pie, sino hacer que todos avanzáramos decididamente de pie hacia el frente. Quizá con la crispación del que tiene mucho que recuperar en poco tiempo, del que tiene muchas libertades perdidas y quiere reconquistarlas en poco tiempo, pero con la capacidad de asumir en un momento y en una postura política, no solo la lucha por lo inmediato, sino la lucha por toda España y por la libertad de todos los españoles. Y este hombre se llama Plácido Fernández Viaga, primer presidente de la Junta de Andalucía. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, yo todavía tengo cuerda, o sea que si alguien quiere preguntar algo, que puede preguntarlo, vamos. Sí, ahora vamos a hacer un breve descanso, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar aquí al salón paralelo a la Galería de los Alcaldes, donde vamos a tomar por un poco de agua o si a alguno le apetece un café de media mañana. Y ahora continuamos, ¿de acuerdo? Padepan es una fábrica de molletes de la comarca de Antequera, que además de elaborarlo en su forma tradicional, suma el poder darle la forma que usted quiera.
Padepan 952 740567, el mollete de las mil y una formas.